Algo que veníamos planteando, Facu, te contamos, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, todos se pusieron de acuerdo en pleno, el Consejo entero, en que es necesario encontrar respuestas sobre lo que pasó en el puerto de la ciudad. Por eso dicen, bueno, alguien tiene que venir por lo menos a dar explicaciones sobre los pasos que se fueron siguiendo y que se suscitaron en los días anteriores a toda esta situación que se desató en la última semana. Piden la presencia de Fabio Cambarelli, administrador del puerto local, y también de gente de prefectura, de responsables de prefectura que den por lo menos alguna certeza sobre lo que pasó para poder hilar un poco más fino acerca de lo que ha venido sucediendo. Hablamos con dos concejales, Gustavo Reyes, del Frente de Todos, Ana Clara Romero, de Juntos por el Cambio, y esto nos decía. Más que buscar responsables, lo que hay que buscar es cuáles son las falencias que ocurrieron, cuál es el protocolo que no se cumplió, si es que no se cumplió un protocolo, y de ahí ver, en base a eso, quiénes son los que cometieron los errores, pero no para terminar ahorcando a alguien o condenándolo en la plaza, sino para ver cómo vamos a encontrar una solución a un problema que sin lugar a dudas se descuidó, que sin lugar a dudas no se cumplió con lo estricto que fue en los otros sectores de la ciudad, y ver que esto no siga pasando. Creo que el mensaje acá hay que dárselo a la gente, porque la gente lleva 90 días soportando una cuarentena, quedándose en su casa, algunos cerrando comercios, y no puede quedar como que todo esto fue en vano en base a un descuido o a una mala decisión que se tomó. Por lo que nosotros pudimos investigar y pudimos ver, hay una resolución del Ministerio de Transporte cuando se declara la pesca como actividad esencial, en el cual no solo preveía un presupuesto, un protocolo, sino que también preveía un plan de contingencia ante eventuales avatares que tuviera que ver con la infección del COVID-19. Bueno, queremos ver si esto funcionó, queremos ver si esto realmente fue así. También es cierto que acá no solamente está la administración portuaria, está prefectura, que eran los encargados de hacer el control, que también queremos ver qué pasó. Hace dos semanas atrás tuvimos la visita del ministro de Defensa, donde felicitó a la administración portuaria. Bueno, queremos ver en base a eso qué fue lo que sucedió. Y en la hora de preferencia, como era bastante recurrente las manifestaciones de los concejales en este sentido, lo que sí propusimos, o que propuse yo en representación de nuestro bloque, es que bueno, que se los convoque. No es una interpelación, porque nosotros no somos competencia para interpelarlo, pero sí que se los convoque al representante de la administración portuaria, como así también a de prefectura, a la máxima autoridad que tenga referencia a este protocolo, para que nos pueda explicar y nos den su descargo para justificar lo que pasó en caso de que no haya habido una irregularidad o en caso que sí hubo una irregularidad, poder determinarlo y de esta manera poder avanzar, insisto, no para juzgar y condenar a alguien en la plaza, sino para saber que si se hizo algo mal tenemos que evitar para que no vuelva a pasar, porque hoy lamentablemente tenemos más de 40 casos en la ciudad que si bien en algún momento esto iba a pasar, iba a llegar, no queremos que se siga propagando. Bueno, le mentía, me tocó yo, Facundo Mures, allí en Madrid, porque escuchamos a Tomás Bufa, concejal de Juntos por el Cambio, pero que además fue quien impulsó la moción que terminó en este pedido unánime de respuestas y de la presencia de Fabio Cambarelli y de gente de prefectura en el Consejo Deliberante. Hoy al mediodía sí habíamos escuchado tanto a Ana Clara Romero como a Gustavo Reyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido uno de los temas del día y que el Consejo Deliberante en pleno se ha manifestado a favor de esta posibilidad buscando respuestas. Facu, ¿cómo es la situación en Madryn, en Trelew, en Rawson respecto de esto, ¿no? ¿Cómo los concejales y la parte legislativa de cada municipio se ha comportado respecto de lo que ha venido sucediendo? Sí, lógicamente esta semana también hubo sesión aquí en el Consejo de Puerto Madryn y se tomaron, lógicamente, prácticamente todos los temas estuvieron vinculados a la pandemia, a las medidas que se están tomando, se tomaron algunas resoluciones vinculada a los supermercados. Aquí en Puerto Madryn, a partir de ahora, todos los comercios tienen que tener registro de quién ingresa, número de documento y número de teléfono, para que ante cualquier nuevo caso confirmado que pueda estar vinculado con este tipo de actividades, pueda haber un registro puntual y específico de dónde estuvo esa persona. No hemos tenido aquí en la ciudad de Puerto Madryn problemas con la administración portuaria, tal como se vieron en Comodoro Rivadavia. De hecho, muchos puertos de la provincia del Chubut estaban, y de todo el país también, estaban analizando el protocolo que se estaba realizando en Puerto Madryn hasta la semana pasada, cuando ocurrió estos casos confirmados, para imitarlos, copiarlos o tenerlos como ejemplo para poder implementarlos en las distintas administraciones portuarias del país. Pero hasta el momento nosotros aquí en Puerto Madryn no hemos tenido inconvenientes con eso, pero como decía recién,
la actividad legislativa local está centrada básicamente, casi en un 100%, te diría, en cuestiones vinculadas a la pandemia del coronavirus. Lo mismo ha ocurrido acá, Facundo, y bueno, todo esto sigue repercutiendo, ¿no? Respecto a la situación que estamos atravesando. ¿Algo para agregar? No, yo quería agregar, estoy tratando de buscarlo a través de la página Gabierto, Gobierno Abierto Chubut, en donde se publican los boletines oficiales, justo en el que se publicó hoy, con toda la crisis desatada, se dan a conocer los protocolos de actuación en puertos y barcos, Facu. Nosotros acá, cuando recién empezó el brote, cuando fue el escándalo de los primeros 8 casos, accedimos a un archivo que se nos reenvió vía WhatsApp a periodistas de protocolos vigentes, pero esto recién queda promulgado a través de los boletines oficiales de hoy. Sí, acá en Puerto Madryn, como les decía hace un rato, se viene aplicando el protocolo prácticamente desde que se inició la pandemia, se viene aplicando un protocolo bastante específico, bastante celoso, si se quiere, de la actividad portuaria, que según los resultados que tenemos hasta ahora, parecería ser que en Comodoro no ha sucedido lo mismo. No lo podemos afirmar, no lo podemos confirmar y dar como un hecho, porque bueno, hay una investigación judicial en curso, pero parece ser, por los resultados, que no ha funcionado de la misma manera.